Buenas, soy Marina Vargas. Y yo, Aurelio Mejía. Sí. Bueno, hoy es lunes 28 de octubre del año 2024. ¿De dónde eres? Lima. De Lima, Perú. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Diseño y trabajo con mi hermana en una tienda. En unas tiendas, artículos de decoración para manualidades, artesanías. Bueno, ¿con quién vives? En la casa de mi mamá con mi hermana Aide. Listo. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Tengo un montón de cosas a casa. Saque esa lista. Sí, la lista. Ya, procrastino demasiado. Ya me desanimo, desaliento. Cuando encuentro alguna dificultad, dejo los proyectos y los abandono, a pesar que son muy buenos proyectos y como que mi mente se proyecta 2 años, 3 años antes que aparezcan ciertas cosas. Y las dejo durmiendo y luego ya otra persona ya salió con la idea o el proyecto. Y eso me pasó también con lo que son tiendas virtuales, e-commerce y todo eso. O sea, años, 2, 3 años antes que pase la de la pandemia, yo durmiendo. O sea, tenía ya la idea, pero ahí lo dejé. No encontré un lugar donde estudiar así virtualmente y lo abandoné. Y así. Y ahora, quiero entender y aprender rápido. Ya, eso es lo que tengo ahí. Ah, quiero volverme a interesar por la lectura, la dejé. Antes me comía los libros en 3 días. Y no Ahora le leo hacía una daño, no le daba página. indigestión tanto papel. Sí, era capaz de salir del colegio y con el libro estar leyendo así. Y caminaba leyendo. Y era terrible. Ahora ya no, lo Ah, no, dejé. era terrible. Usted dejó algo que era terrible. Bueno, sí, porque me podía caer o algo. Era como que en esos tiempos, para mí, el celular. En aquellos tiempos eran los libros. Yo andaba con los libros leyendo ahí. Mis amigas ahí venían en coro caminando y yo leyendo, leyendo. O sea, no me. Para, en esos tiempos el celular era el libro. ¿Y Ya, ahora quisiera que vuelva qué quiere el hacer? celular. El celular. Y pierdo, bueno, entre comillas, pierdo a veces el tiempo, pero también me informo de ciertas cosas, ¿no? Pero tengo que leer para aprender también. Ya, eso es mi. Men. Ahora soy impaciente y renegona, muy renegona. Ah, y tengo miedo a la oscuridad, por eso trato de no dormir. O sea, siempre, son años, desde que tuve un episodio, más de 20, 30 años atrás, cuando tenía veintitantos años, tuve un episodio, una pesadilla muy fuerte en la cual yo me despierto de la pesadilla y alcanzo a ver un ser. Como un demonio que me muerde la cabeza y dije, acá fui ya, ya acá ya morí. Entonces, eso, desde ahí tengo miedo en dormir casi siempre con la luz apagada. O sea, en la noche me pongo mismo vigilante. Estoy a la expectativa de cualquier cosa vaya a pasar. O sea, no es en sí miedo al dormir, sino a la oscuridad. Mi miedo es a la oscuridad. Listo, lo Ya. quitamos. Sí, desde pequeña veía cosas y bueno, no, sombras y mi papá me decía, no, es tu imaginación. A ver, ya son las pesadillas, apagar la luz. Ah, en esas pesadillas y también así físicamente veo símbolos. Símbolos, como de luces. Uno de los símbolos que me gustó fue una luz, un círculo con un triángulo en medio. Había un símbolo dentro del triángulo, en las alas habían ojos que brillaban en el techo. Y así veo también hay veces en la calle. Incluso la última vez que vi, esta vez dije, no, para que me crean, voy a tomar foto. Y lo tomé. En una mano había un ojo, un triángulo y un ojo. Y se lo enseñé al chico, mira, antes de venir acá, mira lo que vi. Ah, ya. Y como que hay seres o algo por ahí. Bueno, son los símbolos y también
a los símbolos que en ocasiones veo en la calle, que también lo tomé, esta vez tomé foto para tener ahí, como que no es mi imaginación. A ver, y hay unas partes que quiero curar, la parte física ya, que vendría a ser miedo a ahogarme. O sea, tengo, cuando siento la garganta inflamada, tengo miedo a ahogarme. Y lo que hago es no comer en la calle. Prefiero no comer en la calle y comer en la casa. Entonces no ha comido chifa, no puedo creer. Chifa, no, yo como de todo, sino que en la calle no quiero comer por el miedo a atorarme. Como la Ah, pero garganta en se la calle se inflama. refiere a la acera, banqueta. A restaurantes, Ah, así pues dice, vamos a comer allá, y las vamos. chifas están en la calle. Sí, pues, los chifas, la pollería y eso, ¿no? Yo prefiero en casa, porque yo me demoro en comer casi 1 hora y media. Entonces, me tomo mi tiempo. Como lento, lento. Y le hago competencia a mis gatos, en eso voy. Ya, la garganta para no ahogarme. Ah, estoy en un tratamiento de hernias que me salieron en la parte lumbar de atrás, dos hernias que están en el tratamiento y que, bueno, ¿no? En eso de que se cura, no quiero operarme, lo que yo estoy usando es yendo a un quiropráctico para que haga los tratamientos y lo le elimine. Ya, Listo. en eso de la hernia, ah, y la vista. Quisiera curarme los ojos bien. Porque hay veces siento como que me pican y hay momentos en que siento que se me baja la visión y tampoco quiero operarme, ¿no? Quisiera ver eso de yo misma, pero se puede, todo es mental Si se aquí. puede, yo también lo hubiera hecho, mire. Sí, pero bueno, ya. A ver, quiero ser, estaba fácil crear prosperidad. Ah, ya. Sí, los lentes, sí, le entiendo. Sí, yo no quiero usar mucho los lentes. Bueno, ya, quiero. Ah, ya, en lo que es el trabajo, tengo así mis proyectos. Antes de que hubiese todas estas novedades de lo que son las importaciones acá en Perú, yo ya estaba ensayando, practicando para importar. Me importaba joyitas, cositas bonitas, cosas diferentes que no había en mi país. Ahora todos lo tienen. Eso es lo que me sucede, que dejo, ¿no? Y son muy buenas ideas, pero lo dejo porque la página se me bloqueó, me estanqué, aunque unos amigos me dijeron, no, crea otro nombre, vuélvelo a hacer, ahí estoy ahí, ¿ya? Y dejé algunas cositas de hacer. Quiero a ver qué más era. Es el curar la vista. Con eso de la prosperidad y la buena fortuna, porque como que yo mismo me boicoteo, tengo muy buenas ideas, proyectos y yo soy la que me boicoteo. Entonces quiero eliminar eso del desaliento y en vez de ser así, ser más diciendo, no, tengo que continuar, tengo que seguir así, para darme aliento, ¿no? O algo por ahí. Ya, a ver, quiero, ya hay un asunto muy fastidioso, que desde joven caminaba por la calle y veía algo, pum, a llorar, llorar. Ya, hay una parte, quiero entrar en la parte de mi ser interior y darle paz, tranquilidad, calma. Ya, esa es la parte del espíritu, el alma. Debe haber algo ahí que está un poco inconforme, tal vez inquieto, por eso como que la melancolía, ¿no? Ya. Hace unos días, serán 3, 4 días aprox, me despierto, estaba entre despierta y dormida, y escucho una voz clarito que me dijo, ayuda. Clarito que me dijo, ayúdame, ayuda. O sea, fue bien fuerte. Y dije, ¿quién será? Bueno, estamos en eso. Y quisiera saber qué quiere que le ayude. Bueno, ¿no? O seré yo misma que inconscientemente dije eso, ¿no? De la ayuda. Ah, ya. Yo escuché una voz. Ya.
Y creo que yo desde la adolescencia, porque como de adolescente leía bastante y todo eso, he creado algo, como que una energía, algo que está ahí, y que si está llena de negatividad, lo que quiero que esa entidad o cosa que haya creado yo en aquellos tiempos de adolescente se llene de luz y de amor, que se fortalezca y se haga fuerte para que me proteja, ¿no? Para que me proteja, porque hay veces hay cosas por ahí que pasan. Ah, y lo que siempre he querido, despertar el ojo de la sabiduría para entender todo. Para entender todo, eso no lo ha logrado ni Dios. Sí, lo sé, pero en lo posible quisiera que el ojo de la sabiduría se abra para yo poder entender ciertas cosas que pasan por ahí. Porque hay cosas que me intuyen, que sé que está dentro de mí, y digo, ah, pero esto es así. Ah, ya, esto era así. Como que hay algo dentro de mí que me dice que me da ciertas respuestas, pero de todos modos, ¿no? Ya, eso sería todo. Hay culpas. Sí, tal vez debe ser, pero que yo sepa, yo no he hecho nada malo. Siempre he tratado de portarme bien. Hay tristezas. Sí. Las quitamos todas. Sí. Hay miedos. Sí. Los quitamos todos. Sí. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá. Último. Una maestra, Vilma. Listo. Ya, eso sería todo. Entonces cierra los ojos que voy a comenzar con un ensayo. Vamos a hacer un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Y eso es Abrió los todo. ojos, ya me la pillé. Perdón, perdón, perdón. Ya, voy a, ya. Cerrar los ojos. Como te decía, es un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento de 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas, cualquiera, niña o grande, triste o miedo, y me lo dices, tu papá o tu mamá. 1. Dos. Si era de día o era de noche. Un sueño. Es un sueño. Sí. ¿Y qué está soñando? A la hora de despertar, soñé que los ojos se me caían y despierto del sueño y comienzo a correr a buscar a mi mamá o a mi papá. No, primero tiene que buscar los ojos. Usted no puede buscar a su papá y su mamá así, sin los Los ojos. tenía en mis manos, No, vuélvalo a sí, poner. claro, Y ahí sí va y sí, busca a su papá y a su mamá. claro. Y mi papá me decía, están ahí, no llores, que están, no, pero acá están, les decía yo, no, están ahí. Y bueno, no, eso fue una de las primeras pesadillas que me recuerdo.
de pequeña. Ah, pero ya Pero... sabes que te lo volviste a poner, ya sabes. Claro. Te retiré ese miedo que le dio cuando miró y no vio los ojos. Lo quito. Y no quites ese sueño que ya no necesitas, ya es viejo. Si fuera nuevo, yo soy el primero que le digo, vea, Marinita, guarde ese sueño que está nuevo y a lo mejor el día de mañana usted está como con insomnio y estrene ese miedo, estrene ese sueño. Pero ¿qué va a estrenar si usted ya sabemos que es una pesadilla vieja? Entonces retíralo. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas, un arcoíris Sí. luminoso de colores bien bonito. Sí, cuando me levantaba y iba a ver cómo amanecía el cielo, Ah, eso se ve muy porque bonito. Muy quería bonito. saber cómo se cambiaba de día al o de la noche al día. Es un proceso lento que es muy difícil darse cuenta porque es despacio, despacio, Sí, lo despacio. percibí cuando tendría 4, 5 años que fui a ver eso. Muy bien. Ahora que ya viste lo que es el amanecer, de profunda a otro momento al que te lleva tu espíritu. Y me lo dices. Un sueño en que había una balanza y no sé si era el mal o el bien que pesaba más. Estaba así, como que ahí. Son parejos. En sí no estaban parejos, estaba Es desnivelado. que el mal y el bien Y son había. una misma cosa. El Claro. mal y el bien no son distintos, son una misma cosa. ¿Qué es la maldad? Es falta de bondad. ¿Qué es la oscuridad? Es falta de luz. O sea que son hermanitas. Para que haya sombra, tiene que haber Entonces, luz, si no, no hay sombra. ¿Qué es la pobreza? Falta de riqueza. ¿Qué es la enfermedad? Es falta de salud. Van juntas. No se pueden Sí, separar. son necesarias. Exacto. Son como los dos polos de una pila, positivo y negativo. Hacen falta los dos. Sí, okay. Entonces, ahora sí. Vea otro momento a ver qué pasó con ese par de platos. Platos. Donde estabas pesando la maldad y la bondad. Lo bueno y Sí. lo malo. Ya están bien, Muy bien. pero cuando dijo platos, me acordé de la escena en la cual yo me puse toda buena a lavar los platos de pequeñita, Ajá. entre 4 o 5 años. Se me cayeron todos en la cabeza, se me rompieron en la cabeza, Ah, me dolieron. imagínate. Estaba lavando los platos, quería ayudar. Muy Pero al bien. poner los platos en su lugar, la repisa se bajó y toditos comenzaron a caer en mi cabeza. Eso me pareció cuando me dijo los Muy platos. bien. Y ahora que lo recuerdas te da risa. Sí, porque era muy travieso. Eso, muy bien. Entonces ahora vamos a otro momento en tu vida al que te lleva la mente. Uno. Otro momento al que te lleva la mente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otro momento.
levanto, eso fue en hace 2 años o 3. Estaba como que antes meditando, tratando de estar en paz. Y me levanto en la madrugada y veo unos hilos negros del techo, como cabellos, que estaban bajando para mi cara. Me levanté y no sentí miedo. Levanté las manos y dije como una oración. Y esa nube de hilos negros se molestó. Hizo un ruido como de abejas y retumbaron todos los vidrios de la casa. Se fue. Y no tuve miedo. Luego volví a entrar en el sueño. Me volví a dormir. Muy bien. Ahora que ya volviste a dormir, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. En el colegio. Estoy en el colegio. Muy tímida y miedosa. Me avergonzaba por todo. Muy bien. Vamos a hablar de la timidez. Timidez es una palabra que se formó originalmente con dos. En la antigua Grecia y en Roma se decía te medís, te comparás. Y se venía diciendo te medís, tengo te medís, tengo te medís, porque viene de te medirse y compararse. Porque uno no siente timidez si es la única habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir allí si no hay con quién compararse? Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás con otros? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? ¿Usted tiene más orina en la vejiga? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? ¿Usted tiene más mugre en las uñas? ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? ¿Usted tiene más inteligencia en la mente? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más grasa en la panza? ¿Usted tiene senos más bonitos? Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas, che, con eso? Pero el problema no es que usted se te mida o se te compare con otros, sino que usted se estaba catalogando menos. Pero yo pregunto, ¿menos en qué? ¿Qué importa que el otro tenga más caca? ¿Qué importa? ¿O que tenga más orines? ¿Qué importa? Entonces, ¿menos en qué? Entonces retiras el te medís de tu vida, el te comparás. Retira eso de una vez. Okay, lo voy a limpiar. Me parece muy bien que lo limpies bien. Pasa una escoba y limpia eso bien. Y donde estaba la timidez, la te comparás, coloca seguridad, confianza. Porque sí, yo sé que tú te medías, que te comparabas con otros seres humanos. Pero ¿qué son los seres humanos? Son precadáveres. Precadáveres que significa que dentro de unos días o meses o años van a ser cadáveres. Todos, todos, sin excepción. O sea que te estabas midiendo y pre-comparando con precadáveres. No nos retire eso. Debe estarse comparando con precadáveres. Y en ese espacio coloque seguridad, coloque confianza. Y vamos a otro momento en el que te sentías mal. Triste, sola, enojada o con miedo. Cuando ya no quería ver a la gente y me encerraba en mi cuarto, me quedaba con los libros
Y llegaban mis primos y se metían a mi cuarto y decían, tía, ¿por qué dejas que Marina esté así? Llévala al psicólogo. Y dije, a mí nadie me va a llevar a ningún lado. Llévala al psicólogo. No puede seguir así. Mira, y a propósito, mis primos entraban a mi cuarto y ponían las gaseosas, se sentaban en mi cama. Bueno, lo hacían para bien, ¿no? Y yo estaba ahí con la sábana bien tapada. No quería. O sea, Marina, despierta. Y yo no quería. Muy, ahí me puse antisocial. No, antisocial es el que mata, el que roba, el que viola. Usted estaba asocial. Asocial es que no quiere nada con la sociedad. Asocial es que no quiere compartir. Y antisocial es el que roba, mata o viola. Okay. No, usted no era antisocial. Retire eso de su mente. Sí. Y si no quiere ver, los ojos tienen párpados. Y los párpados son como unas persianas que uno baja para no ver. Usted puede caminar por todas partes con los párpados abajo, las persianas cerradas. ¿Qué problema hay? Y no necesita encerrarse, sale. Pero sale con las ventanas cerradas, con las persianas abajo. Si Por no eso uso lentes. quiere ver las montañas, el cielo, el mar, la nieve, los pájaros de colores, las mariposas, el jardín con todas sus flores, y no quiere ver eso. Yo sí quiero Baja, ah, no, verlos. entonces suba los párpados, porque con los párpados bajados no va a ver eso. Súbalos. ¿Los abro ahorita mis No, ojos? no, no hay necesidad. Lo importante es que no decrete no querer ver. Okay, sí, tienes razón. Porque de pronto el Voy a universo, ordenar el dolor. por darle gusto, la deja ciega. Y usted no puede reclamar. ¿Qué va a reclamar si usted le decía al universo que no quería ver? Entonces se perdona por estar lanzando esos decretos. Sí, Entonces perdónese quiero y no lo vuelva a sí, hacer. no también. Y vamos a otro momento en el que Marina haya estado triste o se haya sentido mal. ¿Por qué estás llorando? Vilma se fue. ¿Para dónde se fue? Falleció. Ah, sí, tiene razón, trascendió, pero usted también va a trascender. Vilma simplemente se fue primero que usted, primero. No vamos a hablar con ella, porque ella no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo. Vilma no. Permítele que se exprese a través de tu mente. Vilma, te saludo. Estoy aquí con Marina. ¿Tú qué eres con Marina? Que sea fuerte Pero ¿qué y que yo relación ya les tienes había tú? dicho. ¿Qué relación, Vilma, tienes tú con Marina? Mi maestra. Ah, fuiste la maestra. Sí, es maestra. O sea que era muy buena maestra que Marina te cogió tanto aprecio. Háblame de esa niña, háblame de Marina. ¿Te parecía linda o fea? Bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. O sea, que te sientes orgullosa de haber sido maestra de Marina. Sí. Dígaselo. Sí. ¿Alguna vez abrazaste a esa niña? Sí. Ah, pues vuelva a abrazar otra vez. Mándele un abrazo desde la luz, bien poderoso, de oso limoso, de Lima. Perdón. Ay, ¿por qué perdón? Porque sonó el celular, me pide perdón. Lo Voy a apaga. apagar. Sí. No se deja apagar. Ah, no se manda, tírelo por la ventana. Y ahorita lo apago.
Debía apagarlo. Y ya está. Listo. Entonces cierra los ojos. Respira profundo. Que quiero continuar en sintonía cuántica con Vilma. Vilma, continuamos. Me decías que le quieres dar un abrazo a Marina. ¿Y qué problema hay? Mándele un abrazo desde la luz bien fuerte, de oso cariñoso meloso. La quiero mucho. Pues eso vale cinco abrazos. La quiero mucho, vale cinco. Ahí no negociamos con uno. ¿Está dispuesta a pagar? Sí. Dele pues cinco abrazos. Vea, Vilma, usted la conoce más que yo. Usted fue su maestra. Usted considera que ella es linda, que es inteligente. ¿Usted qué consejo Sí. le quiere dar hoy a Marina? Que se deje de tonteras y que siga adelante. Ya le he dicho ya, que se arregle bien. Pues Que se porte bien. a usted le hace caso, dígaselo. Sí, lo voy a hacer. Yo voy a leer lo que escribí con Marina, a ver en tú qué le puedes ayudar de cada uno de esos puntos. Vivo en la casa de mi mamá con mi hermana Aide. ¿A dónde va esto, Vilma? Marina está joven. Marina es inteligente. Marina es bonita. Marina es capaz. Y a Marina le faltan todavía 39 años de vida. ¿Usted me está entendiendo, Vilma, a dónde quiero llegar? Sí, ya le dije a ella que salga de esa casa y que haga sus cosas sola. Ah, no, entonces estamos de acuerdo, Vilma, ya somos dos. Y a usted sí le hace caso, a mí no, a usted sí. Sí. Porque ella necesita darse libertad, ella necesita su espacio, ella necesita enamorarse. Es que le faltan 39 años, le falta media vida todavía. Ya le dije que deje a ese hombre. Ah, es que tiene un nombre, a mí no me han pasado ese chisme, Vilma, pásamelo. Que le dije que lo deje, que no le conviene. No, pero pásame el chisme Es con. buena persona, pero no le No, conviene. no importa, pero pásame el chisme completo, Vilma. Que yo también soy chismosito un poquito. ¿Cuánto Sí. lleva con ese hombre? 2 años. Ah, apenas 2 años es nada. Sí. ¿Pero esa relación va en serio o no? Ay, como que sí y no. Tú que ya estás en la luz, ¿cuál es el consejo? Que lo deje. Ya, listo, ya, suficiente. Si Marina no entendió, si no le quedó suficientemente claro, que le mezcle un vaso con agua para aclararlo un poquito. Sí, es que hay que despertar esa mujer que hay en Marina. Ella siente, ella tiene hormonas, tiene ese cuerpo que lo puede disfrutar. Ya le dije ya que no espera estar vieja como yo, que vaya, que salgan a Entonces ella y a Marlene y le dije a las dos. dígaselos a las dos, dígaselos de una vez. Sí, salgan, que no esperen a estar como yo, vieja, para después desear caminar, pasear. Eso. ¿Y a usted le hace caso porque usted fue la maestra? Sí, porque ya se lo dije ya. Bueno, Ellos tienen que hacer caso. entonces vamos al punto siguiente. Procrastinaba, aplazaba, dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. ¿Qué consejo le das? Que siga adelante. Que siga y que no se desanime. Entonces póngale bastante ánimo, póngale bastante energía. Mejor dicho, Vilma, cárguele las baterías a Marina. Póngale pilas nuevas. ¿Le puede poner de esas pilas del conejito que sale tocando un tambor? Póngale de esas. Mucha energía. Bastante, que sobre. Mucho. Ponle energía por todos los poros. Que le salga hasta por las orejas.
Si las amigas le preguntan, oye, Marina del alma, Marina querida, ¿qué te está saliendo por las orejas? Energía. Listo. Bueno, este punto sí es para ti, pero preciso, Vilma. Quiero entender y aprender rápido. Usted fue la maestra. Sí. Enséñele eso mientras yo tomo café. ¿Cómo aprender y entender rápido? Ella sacaba la información del cielo. Pedí a Dios, Dios, dame sabiduría. ¿Cómo hago esto? Y lo hacía. Entonces, ¿ahora qué le aconsejas? Que pida lo mismo. Dios, ¿cómo hago esto? Para que salga bien. ¿Consideras que ya con eso es suficiente, Vilma? Bueno, quiero leer más. Usted fue la maestra, usted le enseñó a leer a esta niña. Ella quiere volver a agarrar cariño, amor por la lectura. Póngale bastante, déle gusto. Sí, tengo un montón. Bueno, punto siguiente. Era impaciente. No era paciente. Pues resulta que si ella se enferma y no es paciente, no le dan cama ni habitación en el hospital. Porque las habitaciones de la clínica y las camas son para pacientes. Y muy claro está ahí un aviso en la puerta que dice, solo para pacientes. Y si Marina no es paciente, entonces no se puede enfermar. Estoy bien. Entonces ponle bastante paciencia, que le sobre. Que sea la Sí. Marina más linda, la más inteligente, la más energizada y la más paciente. Y si le pone eso, queda espectacular. Listo, ya la nombraste misionera de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Sí. Listo, nómbrala a partir de hoy, Marina del alma, te nombro misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. ¿Cómo quedó? Bien. Una maravilla. Esto sí se ve mal en una joven bonita e inteligente, se ve mal. Era renegona. Mene, ¿cómo se ve eso? Bonita, inteligente, capaz, pero renegona. Ahí sí cabe decir, como decía mi abuelo, borra con el codo lo que escribe con la mano. ¿Qué hacemos ahí, Vilma? Paciencia, paciencia. Punto siguiente. Tenía un poquito de temor, no era mucho, pero tenía a la oscuridad, a la ausencia de fotones de luz, porque en física está demostrado que la luz es energía, fotones, ondas. O sea que la oscuridad es falta de ondas de energía, falta de fotones. Y tu alumna del alma, tu alumna inteligente, tu alumna querida, tenía temor a la ausencia de ondas de energía, de ondas luminosas. Es un temor como raro, pero tu alumna lo tenía. Temor a falta de fotones. ¿Qué hacemos ahí, Vilma? Que no sienta miedo. Entonces quíteselo. Quítelo por completo, total. Y donde estaba el miedo, le pone cosas bonitas. Seguridad, confianza, positivismo. Si le quiere poner algo bien bonito, lo más hermoso que ella se haya podido imaginar en toda su vida, me pone a mí. ¿Qué le pusiste? Luz. Ah, eso quedó muy bonito. Muchas gracias.
Imagínate, le puso luz en la oscuridad, eso se ve espectacular, se ve muy bonito. Entonces ahora llévala a que ella se acueste, apague la luz y duerma plácida y profunda hasta el otro día. Mientras tú tomas, yo tomo café, tú te tomas ese trabajo con tu alumna. Que se acueste, apague la luz, cierre los ojos y duerma plácida y profunda en ese ambiente de ausencia de fotones. Y esos hilos que bajaban del techo los puede aprovechar. Tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las conversaciones la gente necesita hilo. Ay, brother, perdí el hilo de lo que estábamos hablando. ¿En qué íbamos? Se le perdió el hilo. Y eso pasa cada rato, uno lo oye decir. Sí. Que perdió el hilo. Entonces esos hilos los puedes guardar. Y tienen mucha aplicación, no solo para remendar tejidos emocionales, que se usa mucho el hilo negro para remendar tejidos emocionales. Sí, pero los voy a llenar de luz. Eso sí los van a brillar. Ah, bueno, me parece muy bien hilos negros brillantes, queda muy bonito. Van a brillar y van a dar luz. Ah, no, eso queda muy bonito. Queda como para hacer vestidos de fiesta. Negros así como brillantes, quedan muy bonitos. Sí, pero van a ser dorados. Las voy a llenar de luz y las voy a volver doradas. Me parece muy bien. Protejo. Entonces, mientras duermes profunda, puedes soñar eso, que estás Sí. dorando los hilos negros y están quedando muy bonitos. Sí. Y se los das a las personas para que hilen los temas de conversación. Y no pierdan el hilo. Eso quedó muy bueno. Ahora, Vilma, tú que fuiste maestra y le enseñaste a interpretar símbolos. Al principio los símbolos matemáticos, los números, las letras. Marina tiene cierto don de mediunidad y percibe símbolos cuando va por la calle y en situaciones cotidianas. Le abres el tercer ojo para que ella interprete bien esos signos. Sí. Listo. Entonces actívale el tercer ojo. Ella tenía miedo a que ese costal con huesos se ahogara. Pero al fin y al cabo es un costal con huesos. Y tenía miedo a eso. ¿Le retiras el miedo o le retiras el costal con huesos? Es mejor quitarle el miedo, quitarlo. Ella tenía dos hernias en la parte lumbar. Hernia duples. Lumbar. ¿Se le retiras o le quitas el lumbar? Eso, me parece muy bien eso que estaba haciendo. Desde arriba hasta abajo. Muy bien. Punto siguiente. Lentes. La vanidad de tu alumna. Bonita. Inteligente, capaz, sexy, romántica y un poquito vanidosa. ¿Qué vas a hacer ahí, Aide? Marina se va a llenar de luz y Es que armonía. Aide le estaba preguntando a Vilma, fue que me equivoqué, le estoy hablando es a Vilma, no a Aide. Vilma, ¿qué vas a hacer ahí con tu alumna? Estamos hablando de la visión en tu alumna Se bonita, va a curar. inteligente, capaz. Se va a curar. Entonces haga lo que tenga que hacer mientras yo tomo café.
Limpiéle la retina, ajustéle el diafragma, cuadre la córnea, regule los músculos oculares, que quede viendo más que un cóndor. Pero no como Condorito, porque Condorito era al revés. Era mucha la gente y yo era uno de ellos que veía a Condorito. No, necesitamos que sea al contrario, que sea el cóndor el que vea a toda la gente. En este caso, tu alumna. Entonces imagina bonita, inteligente, sexy, romántica, capaz y viendo mejor que un cóndor. Como decía mi abuelo, apague y vámonos. Y le abres bien ese corazón al máximo para que cuando llegue el amor entre fácil, que no encuentre obstáculos. Oye, Vilma, le conseguimos un Oscar a Matilde. Es que a Matilde, yo estoy todo enredado y con los nombres, Vilma, le conseguimos un Oscar a Marina. Sí. Consigámosle un Oscar. Para que disfrute ese cuerpo, para que disfrute esa relación. Pero eso sí, lo que tú le decías, tiene que salir de la casa de la mamitis. Es que ya no es una pollita, ya es una gallina grande. Ya no es el pollito en el corral. Ya es una gallina grande, bonita, inteligente, capaz, sexy, romántica. Ya saben, ya. Ya lo sabe. Entonces que Sí. lo ponga en acción. Punto siguiente. Ella misma se boicoteaba. Imagínate, ella misma. ¿Le retiras eso? Sí. Listo, retirado. Ella quiere darle paz a su ser interior. ¿Se la das? Sí. Bien. Ella a veces, casi nunca, tenía momentos de melancolía. Casi nunca. ¿Le retiras eso? Sí. Listo, retirada. En cierto momento alguien le pidió ayuda, porque parece que ya tiene algo de mediunidad. ¿Ese ser que le pidió ayuda todavía la necesita o ya no? Necesitas ayuda. Lleno de luz y amor. A estar bien. Se va a ir a la luz. ¿Listo? Sí. Bueno, tu alumna favorita quiere despertar el ojo de la sabiduría. ¿Y quién más para eso que la maestra? Listo. Bueno, tu alumna ocasionalmente tenía tristezas. Raras veces, pero las tenía. ¿Qué la ponía triste? Perdón. ¿Qué ponía triste a tu alumna? La sociedad. El mundo. Entonces hay dos opciones. Una, quitar la sociedad.
Dos, quitar a tu alumna. O tres, que no hagas caso a eso. ¿Qué vas a hacer? Que no lo tome a pecho. Exacto. No tomes eso a pecho. Ella tenía algunos miedos. ¿Qué le causaba miedo? Además de la oscuridad que ya le sanaste. Los demonios. Ah, no, de eso me encargo yo, Vilma. Yo me encargo de eso. Dame ese punto a mí. Marina, voy a hacer algo, pero no te asustes. Okay. Voy a retar a Lucifer, al mismísimo demonio, también conocido en la humanidad como Satanás, el diablo, el chamuco mexicano, la bestia, el 666, el terror de los infiernos, el ángel caído o el ángel rebelde. Le han dado muchos nombres. Yo, Aurelio, a ti, Lucifer, te reto a que me saques los ojos, me tuerzas la boca, me llenes de COVID-38, que es más fuerte que el 19, me cubras de lepra, me produzcas rasquiña, piquiña por todo el cuerpo, me quemes con lenguas de fuego, lo que tú quieras con ese poder inmenso que tienes para el mal, si es que lo tienes, porque yo dudo. Y te voy a retar, porque yo quiero saber si sí lo tienes. Pero no voy a darte todo el tiempo del mundo, no lo tengo. Voy a contar de 1 a 5. Y voy a contar despacio para que después no me saque disculpas diciendo que conté muy rápido. Al llegar a 5, te tienes que ir para la luz. 1. Comienza a pasar el tiempo. ¿Cómo es que usted, que era el secretario privado de Dios, que tenía oficina propia en el paraíso, que disfrutaba de servicios como internet 5G cuando ni siquiera habían inventado el internet y ya usted lo tenía? ¿Cómo es que se le revela al patrón y pone en Lima, dizque, bar el infierno, abierto las 24 horas, comida chifa, atención femenina topless, sin brasier? Sí, está bien, se le reveló al patrón, pero esa ropa, ese color negro que usted se puso en Lima, o rojo en México, porque no sé por qué cambiaste de color, pudiendo tener un color uniforme. Dice que para asustar a los niños y a las niñas, debiera darle pena, tan grande, tan viejo en la humanidad, con tantos nombres. Y es que asustando a Marina y asustando a los niños, debería darle pena. 2, sigue pasando el tiempo. Voy a llegar solo hasta 5 y estoy contando despacio. 3, ¿para qué esos cuernos? A ver, yo sé que las fieras utilizan los cuernos para defenderse de los depredadores. Pero usted, ¿cuáles cuernos, cuáles depredadores? Si usted con semejante poder, usted los tumba sin cuernos. Eso como se ve feo ahora para montar uno en el metro, en los buses de Lima con eso. Que se enrede pronto un cuerno eso en la puerta y no pueda cerrar. 4. ¿Esa cola para qué? Yo sé que los animales utilizan la cola para espantar las moscas. Pero usted, ¿cuál espantar? Si tiene tanto poder, usted dice, moscas, todas al suelo. Y pobrecitas, caen como carbonizadas al suelo, quemadas por lenguas de fuego y llamará de azufre. Entonces, ¿para qué la cola? Y negro, pudiendo vestirse con los colores del arco iris. No, yo sé, para asustar a las niñas, si es que en la oscuridad debiera darle pena. 4, está pasando el tiempo. Se me va ya con todos los brujos, las brujas, los duendes, hacia la luz, pero rapidito, que yo lo voy a desfilar. ¿Cuántos años le metió miedo a la pobre Marina? Debiera pedirle perdón a usted a Marina por eso. No, yo voy a tomar café mientras usted le pide perdón, porque fue mucho el daño que le hizo. Sí, yo sé que usted es el mejor amiga o amigo, porque yo que voy al sexo a saber qué tiene usted.
el mejor amigo de curas y pastores. Yo sé que la iglesia le debe a usted grandes fortunas, porque muchos ricos, por miedo a usted, legaron eso a las iglesias. O sea, que usted es el mejor amigo. Si usted se acabara, se acaban los discursos de muchos curas y pastores. Sí, pero a Marinita no me la vuelve a asustar. Se me va para la luz ya con todos sus secretarios, con todas sus brujas, duendes, duendas, lo que sea. Pero rapidito, se acabó el tiempo. 5, terminó. Listo, Marinita, ya lo estamos ayudando a llegar a la luz. Te retires ese temor que tenías, que ya todos van camino a la luz. ¿Qué otra causa de miedo había en Marina? Nada más. Ellos eran los que molestaban mucho. Muy bien. Bueno, Vilma, estamos llegando al final. Va siendo hora de despertar a tu alumna querida, a esa que tanto admiras, a esa alumna inteligente, bonita, capaz. Te encargas tú de despertarla bien sexy, bien romántica, bien sensual, ¿sí o sí? Entonces, Vilma procede a despertar a esa belleza inteligente, bien romántica, bien sexy. Okay, gracias. Listo, Hola. Gracias. ¿Gracias de qué? Gracias porque usted cambió, usted fue la que tomó la decisión, yo no. Sí. Gracias porque ya le quitó ese temor que le tenía al diablo, al Lucifer, al demonio. A los bichos que molestaban. Pobrecitos, son animalitos. Usted es ser humano. Si vamos a comparar peligrosidad entre el ser humano y los bichos, dígame, ¿quién es más peligroso? El humano, es que no hay ninguno que le gane. Ninguno. Sí. Pobres bichitos en manos de los humanos. Sí. Ahora, Lili, ¿por qué en manos de los humanos? Porque los humanos a todos esos mosquitos los aplastan con la mano. ¡Ta! Pobrecito, sí. ¿Usted sabe lo que es que lo aplasten a uno? Sí. Pobrecitos. Gracias. Entonces, ¿qué? ¿Se siente muy sexy, muy sensual? Sí. Sí. Poco a poco. Cosas que cambiarán. Todo de a poco. Vaya, mire el espejo a Marina y me dice cómo le parece. Va al espejo y viene, no se queda allá. Tengo un espejo acá. Mírela bien. Uno chiquito. Entonces tráigalo para yo también mirar cuando esté viéndola en el espejo. Uno chiquitito. Listo, mírela bien ahí en el espejo. Sí, aquí está. Mira a ver cómo le parece. Mírela bien. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Chiquito. Gracias, maestro. De nada, maestra. Le hago la pregunta que le hago a todas las maestras. Mira. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Sí. Bueno. Entonces, campeona, tu película que va en el chat de Sky. Ok. Gracias. Entonces me despido. Nos vemos. Chao. A la siguiente. Nos vemos. Eso le dijo un amigo mío que es ciego a otro amigo del que también era ciego. Bueno, hermano, nos vemos. Sí. Y se despidieron. Cuando vuelva a Perú, a la siguiente clase, voy a estar ahí. Listo, ahí nos vemos. Sí.
Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.